Y lo adelantábamos en nuestra portada, el último grupo de la delegación cubana participante en los Juegos Olímpicos de París 2024 regresó a la patria en la noche de este lunes. Lo recibieron en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y las principales autoridades políticas y gubernamentales. Con el informe del recibimiento tenemos ya al colega Alejandro Rodríguez Cuervo. La última parte de la delegación cubana que nos representó en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a Cuba este lunes en la noche. El pentacampeón olímpico Mijaín López encabezó el grupo y junto a él estaban los otros 8 medallistas de la LID, así como entrenadores, especialistas y directivos. En el Aeropuerto Internacional José Martí fue recibida la comitiva por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Asimismo estuvieron presentes los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido, y Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional, junto a otras autoridades del gobierno. El recibimiento fue algo muy bonito y bueno, veníamos con tremendo entusiasmo porque sabíamos que estaban acá esperándonos y nada, fue algo realmente muy emocionante. Decirle a mi gente que me esperen, pronto llegaremos. Tenemos misiones en las cuales tenemos que cumplir aquí con la capital, con nuestros dirigentes, con nuestras amistades que tenemos aquí en La Habana, pero la tierra nunca se olvida. Pronto estaré con ellos y bendiciones a todos por esa espera. Después del recibimiento oficial, los integrantes del grupo realizaron un recorrido por las principales arterias de la capital, donde saludaron a la población. La caravana culminó en La Piragua, en el Malecón Habanero, sede oficial de la actividad de bienvenida y espacio para disfrutar de una fiesta con la participación de destacadas orquestas musicales. Alejandro Rodríguez Cuervo, Canal Cubano de Noticias.